Decinos un poco sobre tu obra comunitaria y tu rol en la formación de la oficina de enlace con el gobierno del estado. Fue una experiencia muy interesante, ¿verdad? Porque... ¿Y esta estaba en los 90? Ese fue... No, no, el programa de los menonitas fue del 2010 al 2018, más o menos. Sí, hace como unos 8 años. Sí, a partir del 2010. Fueron 6 años. A mí me invitaron a trabajar con el gobierno, con la campaña de Reyes Baeza. Entonces yo dije que yo no podía porque los políticos siempre dicen mentiras y nunca hacen lo que se piensa. Y que yo no me iba a prestar a andar haciendo algo así. Entonces a mí me prometieron que no, que si el gobernador iba a ofrecer algo, lo iba a cumplir. Y cuando ya él ganó, me dijo, pues, ok. Aquí tú eres la persona que puede ayudarme a cumplir mi palabra. Entonces fue que se creó el programa y el programa era como tener una oficina de enlace entre los menonitas y el gobierno. Entonces era bajar los programas de todo tipo de educación, por ejemplo, hicimos para educación, o sea, ¿qué se tiene que hacer en educación, en desarrollo rural, en salud, en tránsito? Entonces, pues fue muy, muy bonito, un poquito difícil, y fue mi primer contacto más cercano con la comunidad, porque todo mi contacto había sido así como que muy, muy de lejos. Mucha gente sabía que yo había sido mi chihuahua y que era menonita, ¿verdad? Y sentía a veces que me veían como una especie de admiración y rechazo, ¿verdad? De la gente, o sea, sí me conocía un poquito, pero durante el periodo del programa, pues bajamos programas, por ejemplo, en desarrollo rural, ver personas que necesitaban apoyo para mejorar lo de los pozos, ahí para cuestiones de los títulos de propiedad, cuestiones legales, que tristemente a veces no se logra lo que se debe porque también queremos lograr las cosas por caminos cortos y a veces queremos ofrecerle dinero a la gente para que nos haga el trabajo, entonces estamos provocando nosotros mismos la corrupción. Entonces, si somos partícipes de ella, no nos podemos quejar de ello, ¿verdad? Entonces, también me tocó, por ejemplo, estar en lo de educación, tratar de llevar... A mí me preguntaron los jefes de colonia si les iban a prohibir las iglesias, como hicieron en Canadá. Les dije, no, no es el caso. Lo que quiere el gobierno es que las escuelas de aquí realmente enseñan a los niños lo que es necesario para la vida. Que los niños aprendan a leer, aprendan matemáticas, aprendan de geografía, aprendan realmente. Que sea un lugar donde los niños aprenden. Si ustedes hacen eso, el gobierno no se mete. Pero si los niños salen analfabetas, no podemos permitir eso. Entonces ya principalmente el campo o la colonia Manitoba empezó un programa nuevo que le llamaron ellos de mejoramiento en la educación, donde ya les daban también clases de español, clases de algunas otras áreas. Otra cosa que era muy, muy importante era el hecho de que la gente tuviera información correcta sobre salud, hacer un manual para, nosotros le llamamos agentes de salud, a todos los sobadores se les dio una capacitación sobre circulación, sobre el sistema óseo, sobre todo. Entonces, ya con esa capacitación, ellos tenían la posibilidad de llenar lo que es la línea de vida. Desde la comunidad, ellos mismos llevar desde que el niño nace, que tenga su vacuna, después de que tiene su vacuna, que el niño, el joven, a la muchacha se le prepare para la pubertad, y luego ya cuando están grandes, cuando va a ser la maternidad, que sepan que amamantar es bueno, después de que sepan eso de amamantar, que tengan conocimiento de cómo cuidar a sus niños, de los problemas, de que si un niño está cerquita de una bolsa de algún fertilizante o algún insecticida, a lo mejor ahorita no le pasa nada, pero ¿qué va a pasar? Se puede quedar estéril. Entonces esa comunicación, esa información no la tenemos a veces y es bien importante. Entonces todo eso, una persona, ya la persona ya está pasando a la madurez, o sea, ¿qué pasa? La
cuestiones de salud que tienen que cuidarse durante cada época, la obesidad, el diabetes, el hacer ejercicio. Entonces, todo era preparar a los agentes de salud, a los sobadores, ¿para qué? Para que apoyaran eso, que se necesita en cada campo, en cada colonia, una persona que, así como un pastor, alguien que cuide de la salud, así como alguien que junta los impuestos o que toma las contribuciones para tener los caminos, alguien que se ocupe de salud. Entonces, todos esos programas que era que se bajaba de cultura, de educación, desarrollo rural, de, todo era lo que a mí me tocó participar. Y fue muy gratificante porque mucha gente pues estaba muy, muy contenta, agradecida.